Salmo responsorial para este domingo, segundo domingo del tiempo de la cuaresma, que corresponde al domingo 25 de febrero de 2024. Domingo 25 de febrero de este 2024. Nos corresponde el Salmo responsorial número 115. Siempre confiaré en el Señor. Este lo vamos a hacer de la forma número uno, o sea, de la manera más tradicional, sencilla. Y tranquila, tiene tres, tres responsorios, o sea que tiene tres estrofas que se tienen que leer, pero que de preferencia yo te invito a que lo recites como lo venimos haciendo. Siempre va a ser mucho mejor. Los salmos son cánticos, oraciones bien establecidas, preparadas hacia nuestro Padre. Siempre nos indica alabanza, nos indica penitencia, nos indica arrepentimiento, nos indica muchas cosas. el salmo es una oración muy bien compuesta, es arte. tenemos que hacerla representar como se merece, y que hacerlo que, pues, de una manera sencilla pero bien ejecutada, así que yo te recomiendo que lo hagamos en la forma número uno, que es la tradicional. aquí lo que vamos a hacer es alentar un poquito lo que vamos diciendo, ¿para qué? Para que no vaya corriendo, que sea sencillo. ¿Cómo sería? Siempre confiaré en el Señor. Despacio. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré. En el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Y eso es todo lo que corresponde a este Salmo, el 115. La verdad es que es muy pequeño, es muy sencillo y algo que yo te recomiendo es que hagas estas pausas. Estas pausas que no, de, no demuestran nervios, no demuestran inseguridad todo lo contrario demuestran seguridad demuestran confianza demuestra dominio sobre lo que estás leyendo también por eso es muy importante estos videos son justamente para que practiques para que lo puedas escuchar una dos veces tres veces si tú quieres pero bien escuchados y repetidos antes de la misa lo puedes hacer el mismo sábado antes de la celebración dominical o si quieres el mismo domingo, una dos horas antes, en lo que te bañas, en lo que te preparas para ir al servicio, escúchalo, léelo. Es importante que además de verlo aquí, lo puedas tener acá. También por eso en la descripción del video te estamos dejando el, la letra, el salmo completo, para que lo tengas a la mano, todo desde tu celular y digas, ok, ya lo escuché, ya más o menos sé cómo va, te sientas más seguro, más segura. Eso es lo más importante. Este tono, a pesar de que parece que es bajo, para una mujer es muy cómodo, es muy sencillo, sobre todo si son mujeres de voz baja o de voz fuerte, como se acostumbra a decir, es muy sencillo que lo repliquen como yo lo estoy haciendo. Si son mujeres que a lo mejor tienen un poquito más su voz más aguda o voz más chillona, como, como le suelen decir, no importa, siempre que estén bien entonaditas, sale sencillo. Voy a hacer una imitación de voz nada más para que tengan eh, una referencia. Siempre confiaré en el Señor. Más o menos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para que se haga un servicio digno de nuestro Señor Jesucristo. Pero dime tú, ¿qué piensas? Déjame aquí en los comentarios si te ha servido este apoyo de los salmos. Todavía nos faltan bastantes domingos de cuaresma. Antes de pasar a la Semana Santa, del Domingo de Ramos se nos viene muchísimo trabajo, así que todo lo van a poder encontrar aquí en la medida en que Dios me preste vida. Paz y bien.